Bueno, continuamos con nuestro bloque de entrevistas y hoy día es una mañana de campeonas. Así que como para seguir con esa tendencia, ahí está Natalia y Delfina Kugliwan, campeonas sudamericanas de esquí acuático. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas y buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Había tenido el gusto ya de conversar con Delfina, es la primera vez que lo voy a hacer con Natalia. Y cuéntanos acerca de este nuevo logro en su carrera, en realidad, cómo ha sido el campeonato bolivariano, en donde las dos han impuesto, pero en modalidades distintas, ¿verdad? Bueno, yo compito en slalom, yo en la modalidad de slalom, Natalia en la modalidad de figuras. Y el año pasado, en los Juegos Bolivianos pasados, las dos ganamos medalla de oro. O sea que este año tocaba volver a hacerlo. Y me fue muy bien, yo gané en slalom, tuve una barca muy buena, batí récord bolivariano. Y Nati también le fue muy bien. Yo hago la modalidad de figuras, que consiste en hacer trucos más que todo. Y es la segunda vez que gané un bolivariano y también hice récord bolivariano. Me gusta cómo ustedes plantean las cosas, ¿no? El año pasado ya habíamos ganado oro. Y este año, como para no perder la costumbre, tenías que volver a ganar oro. No, y es muy bien porque hay una especie de reinado en el esquí acuático que tiene que ver con justamente las hermanas Kugliwan. La laguna de Bujama es uno de los escenarios más lindos para practicar este deporte y ustedes lo conocen como la palma de su mano. ¿Qué requisitos tiene justamente esta laguna para ser un lugar favorito para todos aquellos que quieren iniciarse en la práctica de este deporte? Bueno, la laguna en Bujama, para empezar, en Lima no llueve. Entonces, ya hay un problema menos y no llega a ser mucho frío. Y como es deporte acuático, es mejor que esté más caliente. Ajá. Y también, el peor enemigo de un esquiador son las olitas, los tumbos y el viento. Ajá. Y debido a que no hay, o sea, el viento de playa está en la laguna, está cubierto por los árboles. Tenemos una laguna que prácticamente no tiene viento en todo el año y no tiene rebote. Por eso la caracterizan como una de las mejores lagunas para poder esquiar. Y aparte es una ventaja que ustedes hayan crecido ya con esto, ¿no? En las venas, ¿no? El hecho de tener la laguna tan cerca, de practicar desde tan jovencitas. En tu caso, Natalia, teniendo el ejemplo y el referente también de Delfina, ¿no? Sí, la verdad que sí. Delfina me ha ayudado un montón esos últimos 17 años porque... Es un deporte familiar y siempre me está apoyando y todo. Así que la verdad que es lindo tener una hermana que comparta el mismo deporte que yo. Claro que sí. Y aparte, yo quería preguntarles, finalmente, ¿por qué se decidieron por modalidades distintas? Miren, nosotros empezamos haciendo las tres modalidades. Pero al final, yo creo que ya cada uno encuentra lo que le gusta debido al tipo de adrenalina que le gusta sentir a la hora de esquiar. A mí me encanta la velocidad, por ejemplo. Entonces, a mí me encanta esquiar, hacer slalom. A Nati le tiene miedo a la velocidad. Entonces ahí es más como dinámica y le gusta hacer figuras. Pero no es que nadie nos impuso tú vas a hacer figuras, tú vas a hacer slalom, sino que simplemente fue naciendo de acuerdo al tiempo que pasamos en el agua, ¿no? Claro que sí, de acuerdo al estilo, al temperamento de cada una. Ahora, ¿cómo se desarrolló este campeonato bolivariano? Es decir, Perú es una potencia, ¿no? En esa parte del continente. ¿Cómo siente que se dieron las cosas? Porque ustedes eran favoritas desde el principio, ¿no? Sí, la verdad que sí, hemos estado entrenando un montón para este campeonato. Sí éramos las favoritas, pero al final uno nunca sabe qué puede pasar. Y en las eliminatorias esquiamos muy bien. Delphi hizo 3:30:38, que es su récord. Yo hice 8.200 y los dos fueron récords bolivarianos. Entonces ya estábamos más o menos confiadas para la final, pero igual estábamos nerviosas y al final uno nunca sabe qué puede pasar en una final. A veces uno no puede perder esos nervios, ¿no? Eso es lo bonito, lo que te da la adrenalina para poder competir. Ahora, yo les preguntaba fuera de cámaras, ya se van de vacaciones, pueden respirar tranquilas hasta ya el inicio de año, pero me dicen que ya, a la vuelta de la esquina, el 8 de enero se va a desarrollar el Mundial Juvenil acá en Lima y Natalia va a decir presente para una nueva medalla para nuestro país. ¿Sí, Nati? Sí, la verdad que sí, tenemos un Mundial en Bujama el 8 al 11 de enero y es Mundial Juvenil, o sea, de 17 para abajo. Y la verdad que estoy muy nerviosa porque en el Mundial pasado, que fue en Australia, quedé tercera, entonces me encantaría poder repetirlo. Y estoy entrenando un montón para eso. Aparte que siempre hay un aliciente, ¿no? El hecho de competir en casa, ¿no? Tiene un saborcito especial. Uno siente que puede hacer las cosas aún mejor. Sí, van a estar todos mis amigos, mi familia apoyándome. Así que un montón de nervios y todo, pero vamos a ver qué pasa. Okay, mucha suerte. Entonces, a toda la delegación juvenil que va a estar en este mundial que se desarrolla en nuestro país del 8 al 11 de enero. Delfina, tú no te quedas atrás. También tienes una competencia internacional importante. Sí, yo ahora empiezo a entrenar full y me voy a ir a Australia en febrero o marzo para un torneo que es en Melbourne, que ya es mi tercer torneo, es un torneo profesional en lo cual te invitan. Y sí, estoy con ganas de empezar mi temporada y tengo muchos torneos, así Nati y yo estamos
intentando hacer la mayor cantidad de torneos este año para poder entrar al equipo panamericano, para los Juegos Panamericanos que van a ser en Toronto, que al final es el juego más importante que tenemos en este año. Perú ya clasificó como esquí al Panamericano y ahorita somos 5 en el equipo, entran 4. Entonces tenemos que hacer la mayor cantidad de torneos este semestre, esta temporada, para ver quién, para determinar quién es el equipo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a enfocarnos. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tiene nuestra selección, nuestro combinado de obtener medalla justamente en Toronto? Mira, aún no sabemos cuáles son los equipos de los otros países. Sabemos qué países están yendo, pero yo creo que sí tenemos un chance para poder pasar a las finales. Eso es lo que vamos a intentar buscar. Y como decía Nati, en final nunca nadie sabe, que es un deporte que es muerte súbita, en el sentido de que te caes o te equivocas y se acabó. Entonces, paso a paso, poco a poco, y buscar meternos a las finales. Okay, estamos seguros de que sí lo van a lograr. Chicas, las felicito porque también están combinando la actividad académica con la deportiva, ¿no? Que es muy importante. En el caso de Delfina, por ejemplo, que ha seguido una carrera, que busca la proyección también internacional. Y ese desarrollo integral como personas que es tan importante. Las felicito y que sigan los éxitos. Muchas gracias. ¿No? El esquí acuático ha repuntado muchísimo en nuestro país, justamente gracias al trabajo y la labor de las hermanas Culeban. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más aquí en Central.